nadita. Pues no me crean, yo a los brazos de Morfeo. Tengo mucho sueño, me voy a dormir. Chinches bravas, yo no podía traicionar a doña Nidia y decir una verdad que le tocaba confesar a ella. Tenía que sacar a mis muchachitas de ahí y ganar algo de tiempo. Así que decidí tomar una decisión, pues algo drasticona. ¿Ah? O sea, no se van a ir. Yo me voy a dormir. No estoy yo para contarles, ni ustedes para saberlo, pero yo me duermo como Diosito me trajo al mundo, ¿eh? ¿Y te vas a encuerar delante de nosotras? Pues yo no me voy de aquí hasta que nos digas dónde está mi mamá, ¿verdad? Yo tampoco. Ay, doña Nidia, en las que me puso aquella vez y tantas más. Todos me llaman el pestiburón. Lo único que en ese momento le pedí a mi santo niño de Atocha fue que me cuidara doña Nidia, que no la dejara cometer una tontería. Y también, pues que antes de bajarme lo que sigue después de los pantalones, ¿verdad? Las niñas se salieron de mi cuarto. Esa noche estaba tan agotado que no supe ni a qué hora me quedé dormido. Tenía que descansar para enfrentar el asunto de Fernando con doña Nidia. Lo que no sabía es que ese no era el único sapo que iba a reventar al día siguiente.